Que sí, hombre, ¿qué quieres pasar? No, vale, ya está. Eka, ya está, ya has pasado. Vale, penalización. Va a ser que no. Y otra más. Eventually. Bueno, yo creo que es que no hay duda. O sea, cierro el interior para que no haga, porque lo he visto, lo tengo en el interior, pero él tiene que pasar sí o sí. Pum, toquecito. Y remate. Penalización. ¿Qué es lo que voy ahora? No hay penalización. Para variar. No es que se les haya olvidado, es que ya ni las ponen directamente. Eso sí, salte un poquito del circuito que te van a meter el medio segundo, pero en el momento. Clavado. No, a ver, aquí anda. O sea, se ve que saco el coche, pero ¿por qué en unas no hay duda? No hay ni la más mínima duda de la penalización. Y sin embargo, lo que me ha hecho el que llevo delante al final de la recta que viene ahora, me ha dado un toque por detrás. Pero luego todavía ha seguido un poquito más y me ha hecho trompear. Y me ha adelantado. Porque eso no es penalizable. O sea, es que yo sinceramente, es que hay cosas que tienen que... Pues vale, igual sacar las cuatro ruedas, o sea, yo creo que no hay duda, pero me ha dado dos toques. Dos toques. Y en el segundo me ha hecho trompear y me ha adelantado tan cómodamente. Ni penalización ni pollas. Y así, pues claro, ¿qué voy a hacer yo? ¿Me voy a dejar dar? O cuando, como vea uno que está muy loco, me aparto directamente atrás y es que venga, pasa. Tú pásame, adelántame. O sea, da igual que seas un puto cerdo, tú adelántame. Y yo es que así no juego más. Es que no se pisa. Es que la última vez lo tuve que dejar durante meses porque acabé hasta los putos cojones. Esto lleva el mismo camino. El mismo. The next day. O sea, pero... ¿Quieres correr en lugar de taparme? ¡Madre mía! ¡Y otra vez! A few inches later... O sea, ¿en serio? ¿Qué te parece eso? ¿Qué te parece eso? A few inches later. A ver lo que hace ahora él. Pasarse. O sea... The next day. Venga ya, que sí, que sí, que sí. 1,6 segundos de diferencia. Que sí, que sí. One eternity later.
empujes. Te he dejado espacio. ¡Que te he dejado espacio, cabrón! The next day. La madre que los parió, es que no saben seguir una puto sitio, ¿sabes qué? A ver, a un lado o a otro, a los dos no, majo. Cago, es que lo sabía, es que lo sabía que lo iba a hacer. Vete tu puta trazada normal. Nada, nada, es que no se puede ser legal. No puede ser legal porque te pasan por encima, literalmente te pasan por encima. Se la suda ya lo que es la suda. Y otra vez, y otra vez. Es que, si no es uno es otro, todos apuntan y solo me dan a mí, solo a mí, solo a mí. Estoy hasta la puta polla ya, hasta la puta polla. El coche jodido. Pero tío, o sea... Es que no saben mantener una puta trazada, o sea, recta. Es que no saben. Es que, y luego si les das tú el toquecito se cabrean. O sea, pero a ver, no me toquen los cojones, coño, no me toquen los cojones. Puta gentuza. A few minutes later. Este tío es gilipollas. No te vayas, no te vayas, que estoy aquí. Pa' puto Peter de mierda. Pero no empujes, una cosa es que te pongas, pero no empujes, cabrón. The next day. Nada, nada, sigan, no hay penalización, no hay pollas. El tío ha querido entrar por un lado a puta gana. Que sí, hombre, que sí. Epilogue. Qué asco, coño. O sea, es que una cosa son chapa, pero eso ya no era chapa, lo de ese tío. O sea, no me toquen los cojones, puras penalizaciones. Funciona o no funciona, que eso es a lo que voy, coño. Que es que esto es una puta mierda, joder. Así no se puede adelantar. The next day. Bye, have a great time.
A few minutes later. Oh, hell no! A few inches later. Eleven minutes later. Hey, what happened? A few minutes later. A few inches later. Day. Y por eso me lo meto en medio segundo. Por ir de limpio. A few minutes later. O sea, en serio, pero ¿qué coño hace este tío? A few minutes later. Yo no sé la no.